Hola, muy buenas tardes. Les saludo a Pedro Palma Casanova. Soy el jefe de la Escuela de Diseño, Arte y Comunicación de YEP de Valparaíso. Hoy volvemos a encontrarnos en Puerto Arte 2022, un ciclo de conversatorios patrimoniales con grandes artistas de Valparaíso, donde abordaremos la vida, obra y la relación de los protagonistas con la región. Antes de comenzar esta jornada, saludamos a todos quienes se suman a esta transmisión a través del canal YouTube de YEP. Y quiero comentarles que Puerto Arte 2022 es una iniciativa de extensión cultural de IEP elaborada por la Escuela de Diseño, Arte y Comunicación de IEP en conjunto con la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Comunicaciones. De esta manera, quiero ahora saludar a Hernán García, nuestro director de la Escuela de Diseño, Arte y Comunicación de IEP, para que nos dé esta bienvenida a este nuevo ciclo. Buenas tardes, Hernán. Hola Pedro, qué bueno, muy feliz nuevamente para comenzar este nuevo ciclo de Puerto Arte que el año pasado fue tan exitoso. Se conectaron tanta gente, pero además se siguieron conectando durante el año, dado que estas presentaciones quedan como video en YouTube, así que siempre se pueden seguir viendo. Me gustaría que viésemos, Pedro, un pequeño resumen del siglo anterior, ¿te parece? Donde tuvimos a grandes exponentes de la región, de la quinta región, y pudimos conversar sobre sus obras y la relación, sobre todo, con el querido Valparaíso. Vamos con ello. Vamos. El paisaje, ¿no es cierto? Y con los ojos sumergidos, implica eso, que hay un paisaje que no se ve también, ¿ah? Pero que está acá. Está, o sea, en cada pintura, en el fondo, hay cosas que están y cosas que no están ahí, pero que la sientes que están. La creatividad es la única cosa que no se pierde, ni se va, ni nada. No se gasta la creatividad. Si tú usas la creatividad para cualquier cosa, la vas regando y va creciendo y va creciendo y va creciendo, pero muchísimo. Yo le debo mucho a Valparaíso porque me ha sido una fuente de inspiración y de aprendizaje con todas estas historias que están dentro y detrás y adelante de los cuadros que uno está pintando. Esa es la virtud de la pintura, que por ejemplo si yo voy a un bar y saco una foto y me voy, está bien, maravilloso, pero si yo voy al bar y saco mi paleta de pintor y me pongo a pintar y me voy a demorar 3, 4 horas, van a pasar cosas durante esas 4 horas, va a aparecer un personaje, va a aparecer una voz, va a aparecer una pelea, va a aparecer una conversación y todas esas cosas que a veces no se pueden pintar son parte de la atmósfera de una pintura. Pero sí, en el origen de la pintura mural está ese factor de irreverencia y de ocupación de espacio público. Que yo con el tiempo he ido entendiendo de que ese es un proceso que está mucho más ligado a un desarrollo comunitario y que en realidad no se trata de que el artista se exprese solamente a sí mismo, sino que se trata de hacer un proyecto y un proceso colectivo, en que la gente del sector participe, o no solamente pintando, sino que también sea parte del proceso de creación, porque mal que mal la obra queda ahí y la gente convive con ella todos los días. Ok, ya estamos de vuelta en Puerto Arte 2022. Tal como veíamos en el video, pudimos tener un pequeño resumen de lo que fue la versión anterior, que fue la primera. Esta ya es la segunda versión y esperamos todos los años de ahí creando una verdadera tradición con los artistas, diseñadores. Iremos abarcando hacia la poesía, hacia la arquitectura. Bueno. Ese comienzo nos dio la fuerza, ¿no? Por el éxito que tuvo el ciclo y con el apoyo de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Comunicaciones, ha sido posible entonces comenzar con este segundo ciclo que inauguramos, ni más ni menos, con una artista maravillosa, que es Cornelia Vargas, una artista que ha trabajado por muchos años en Valparaíso y con conexiones hacia afuera. Ella llegó de Alemania, enamorada de su marido, Alberto Barr, el gran arquitecto. Y bueno, y a partir de eso
tuvimos la suerte en Chile de que ella pudiera desarrollar una obra que no se ha mostrado mucho en cuanto a esa como diversidad que abarca, digamos, los corredores de la cultura, ¿no? Como museos, galerías, etcétera. Tuvimos una oportunidad grande cuando su obra apareció en la gran exposición que se hizo en el Centro Cultural de La Moneda hace algunos años ya, que era la abstracción chilena, ¿no? Una exposición bastante completa que hizo el curador Ramón Castillo después de mucho trabajo de investigación y donde pudimos apreciar a Cornelia y además conocerla en persona. Y después, bueno, en una exposición que se hizo en el GAM, en Santiago también tuvimos la oportunidad de ver ampliamente algunas de sus obras. Pero ahora ya viene pronto, en la galería de Patricia Readi en Santiago, no diría retrospectiva, pero una muestra muy completa de su obra, y eso se va a inaugurar el 13 de julio, que a poco tiempo para ello, entonces nosotros estamos haciendo como un avance premier, ¿no? Un avance de lo que va a ser esto. Muy brevemente, para todos los que ya se han conectado desde Arica hasta Magallanes y de muchas otras partes del mundo, porque siempre nos toca que empiezan a conectarse de otros países, Cornelia Vargas ha desarrollado su obra visual en el campo del arte concreto. El movimiento concreto es algo que traspasó Europa, Estados Unidos, sobre todo América también, lo que se llama la América Fría, ¿no? Y ella experimentó con la composición visual en torno a la matemática y a los colores por medio de variaciones. Esto es como arte y ciencia, ¿no? Es algo que en los 40, en los 50, en los 60 fue fundamental para el cambio de ese cambio de paradigma que hubo, ¿no? De lo que venía de siglos anteriores, en que arte era igual a belleza, por arte igual a verdad, y porque el arte empezó a experimentar desde otras vertientes hasta que no habían sido muy exploradas hasta ese momento. Estudió en la Hochschule für Gestalt en Ulm, bueno, famosísima escuela, donde realizó el curso preliminar con la profesora Hélène Nonet-Schmidt, asistente de Paul Klee, ni más ni menos, exposición que en este momento se está haciendo sobre su obra en el Centro Cultural de La Moneda, que aprovecho de recomendarla, nadie se la puede perder, ese gran maestro que estuvo mucho tiempo en la Bauhaus. Y Max Bill, rector de la Escuela de Ulm, gran artista suizo, extraordinario, y también había sido estudiante de la Bauhaus y principal exponente del arte concreto, se convierte en el maestro tanto de Cornelia como de, perdón, había dicho Alberto Vargas, de Eduardo Vargas. Ambos se casan, esta es una historia maravillosa de amor, ambos se casan en 1958 en Ulm y trabajan juntos en el taller de MacBill en Zúrich en 1959. En 1960 empiezan a haber grandes cambios políticos en Chile, muy interesantes, se trasladan a Chile, donde Cornelia trabajó como diseñadora y arquitecta en la construcción de las villas cooperativas, junto a su esposo, el arquitecto de Valparaíso, y como profesor, y como profesora también Cornelia, del curso de diseño ambiental de la Universidad Técnica Federico Santa María. Y además fue profesora de diseño de la Universidad de Valparaíso, antiguamente la Universidad de Chile de Valparaíso. En 1975 se exilian, obviamente había ocurrido el horroroso golpe militar, se exilian con sus hijos en Alemania. Cornelia realiza trabajos de diseño interior, textil, fotografía y pintura, e investiga temas como los patrones, y crían a sus 7 hijos. En 1997 finalmente
logran, toman la decisión de retornar a Valparaíso después de del fallecimiento de su esposo, y viaja al sur para dar clases en la Universidad de Los Lagos como profesora de la carrera de arquitectura y diseño, y posteriormente también en la Universidad de Talca. Así que bueno, traté de hacer un pequeño resumen de una larga historia de Cornelia, que ya iremos conversando sobre ello, y para eso estamos con José Nordenfleet. Bienvenido, José, a este panel, a este conversatorio que vamos a tener maravilloso con Cornelia y con Sofía, su hija. Y bueno, ¿qué te parece, José, que nos hayamos juntado a un poco más de una semana de la inauguración de la gran exposición de Cornelia? Me parece magnífico. primero tengo que dar los agradecimientos a la invitación, corresponde, ¿no? De Ayeb, de Hernán. Y básicamente partir diciendo una cosa, creo que me prestes un minuto, porque como comentábamos, ¿no?, cuando preparábamos esta sesión, da mucho pudor, ¿no?, que imagínate, dos señores, ¿no?, se pongan a inaugurar un ciclo de artistas mujeres, ¿no? Sí. Pero yo tengo una explicación, ¿ah? Y esa explicación, si me permite, es una explicación técnica, ¿no?, en tanto historiador del arte que soy. Hace exactamente 52 años se publicó por primera vez este libro, que, como ven en el título, ¿no es cierto?, de una historiadora del arte norteamericana que se llama Linda Nochlin, ¿no?, que decía en su provocador título, ¿no es cierto?, en español, ¿por qué no han habido grandes artistas mujeres? Ella, el año 70, imagínense, 1970, tan viejo como yo nací ese año, hace 52 años que estamos tratando de buscar esa respuesta. ¿Por qué no han habido grandes artistas mujeres? En circunstancias de que genéticamente, ¿no?, hombres y mujeres somos iguales, tenemos las mismas capacidades y por lo tanto podríamos tener los mismos talentos. Sin embargo, el mundo está hecho, lo sabemos, ¿no?, y lo saben las mujeres, a imagen y semejanza de quien lo controla. Y esto, más allá de una cuestión obviamente feminista, es un enfoque metodológico que en la historia del arte ha venido a repensar muchas cosas, ¿no? Porque es como la otra mitad de una historia del arte que está como invisible. Entonces, lo primero, ¿no?, es saludar la iniciativa de ustedes, porque veíamos en el video de introducción, ¿no?, a conspicuos artistas varones de la región de Valparaíso, y que este año se aboquen, ¿no es cierto?, a comentar y a mostrar y a que den su testimonio, ¿no?, artistas como, bueno, mi colega de la Universidad de Playa Ancha, la profesora Nancy Gebol, ¿no?, o lo que nos convoca hoy día, ¿no es cierto?, que es doña Cornelia Vargas. Eso lo quería decir de entrada, digamos, ¿no es cierto?, ¿no?, para que nuestro público, todos los que nos están mirando, digamos, ¿no es cierto?, no se vayan con esa incómoda pregunta a solas, digamos, ¿eh? Oye, y entrando nada, buen tema respecto de Cornelia, yo recordaba, ¿no?, en estos días que he estado pensando intensamente su trabajo, precisamente una vieja fotografía muy conocida de la Bauhaus, en donde aparecen los maestros de la Bauhaus, ¿no? Una fotografía en que aparece el cuerpo de profesores de la Bauhaus. Sí, y en donde son solo hombres, una sola mujer. Una sola, Gunta. Una sola mujer. Increíble, ¿no? Sí. Y pensar además que en paralelo a ese momento, Oscar Schlemmer estaba pintando el icónico cuadro este que está en el MoMA, ¿no?, en que aparecen puras mujeres subiendo una escalera de la Bauhaus. Lo que nos lleva a una primera cuestión interesante que a mí me gustaría la perspectiva de Cornelia en eso, ¿no? ¿Qué piensa ella de estas escuelas de arte, ¿no?, del momento, además, de su país de origen, que es Alemania, que fue tan progresista, ¿no?, en aceptar mujeres, en movilizar a las mujeres, darle espacio a las mujeres en las escuelas de arte, pero que así todo, la gran mayoría son estudiantes y no así asumen el rol de profesora? Esa es una primera cuestión, digamos, ¿no?, que me parece súper entretenida de comentar. Y agregar que en la Bauhaus, por primera vez en la historia, entraron el 60% eran mujeres y el 40% eran hombres. Pero Valtegropius y los maestros dijeron,
las mujeres son más delicadas, entonces van a hacer el taller textil, el taller de cerámica, no van a estar en el taller de carpintería, de metales, etcétera, porque se pueden dañar las manos, etcétera. Y ahí, bueno, hubieron varias que se opusieron a eso, como Marianne Brand, que finalmente entró al taller de metales. Pero esos son como los primeros comienzos. Bueno, ahora vamos a presentar a Cornelia, que está junto con su hija Sofía. Ahí están las dos. Bienvenidas a este conversatorio. Qué maravilla tener a Cornelia y a Sofía ahí juntas. Y bueno, ahí hay una primera. Bueno, si tú quieres saludar. Saluda a todos ustedes y vamos a ver cómo sale esa conversación. Pero antes de todo, yo quiero corregir una pequeña cosa que el anterior locutor dijo, que yo trabajé con Eduardo. El problema fue, Eduardo trabajó conmigo, porque él en la cooperativa fue el principal y yo tenía la suerte de poder colaborar. Así que eso me importa mucho y la gente de Valparaíso también lo sabe. Está perfecto, Cornelia, está perfecto. Bueno. Respecto a la pregunta, sí, ¿por qué las mujeres no aparecen en la Bauhaus? Sí. Yo creo que ahí es más complejo la respuesta y se conecta con lo que dijo José al principio, porque sí habían mujeres en el Bauhaus y sí también eran profesoras, pero no están escritas en la historia. Por ejemplo, el primer curso preliminar dirigido por Itten era Itten con Gertrud Kunov. Ella era la que llevaba los apuntes. A partir de estos apuntes, los grandes maestros decían quién pasa o no pasa al final del año. Así que esta mujer tuvo un rol muy importante, sumamente clave. Pero la historia no lo cuenta. Ahora, yo creo que en los 100 años de conmemoración del Bauhaus trataron de enfrentar el tema y expusieron más a mujeres y trataron de como corregir un poco la historia que ahí no está tan bien escrita. Pero yo creo que eso, el primer curso preliminar fue codiseñado por una mujer y la historia no lo cuenta. Y también la mujer la escribía. Bien, cuéntalo tú. Tú, cuéntalo. Ok, yo lo cuento. También Gropius, digamos, la segunda mujer de Gropius, Ilse Frank, ella escribía los textos para él. Entonces, cuando yo leo como estudiante de arquitectura a Balta Gropius, al gran Balta Gropius, yo en el fondo leo el pensamiento de Balta Gropius a través de las palabras de Ilse Frank. Entonces, son todas cosas que uno muy después se ha enterado de esto. Sí. Pero es decir, los textos fundamentales de la arquitectura los escribió una mujer, no un hombre. Puede que las ideas sean de él o sean una discusión, pero ella lo escribió y él en su libro final escribe, digamos, y la llama a ella Mrs. Bauhaus, que es merecido, yo creo. Claro. ¿Cómo ir en Ulm con el tema del género en Ulm? En Ulm, digamos, 1955 fue inaugurado el edificio, pero funcionaba antes en la ciudad misma, pero ahí era la situación que la escuela fue en memoria de los hermanos Scholl, que fueron asesinados por los nazis porque habían puesto panfletos en la Universidad de Múnich. Y en su recuerdo, su hermana fundó esa escuela. Y eran los profesores, casi todos los que antes estaban en contra de los nazis. Era todo un quiebre con el pasado. Fue sobre todo lo que, digamos, aportó mucho, que era internacional. Fueron
alumnos de muchos países y ese espíritu de hacer las cosas distintos como fueron antes. Habían mujeres, primero poco, si fuimos 8 en principio, pero con el tiempo era bien normal que habían más. Solamente los primeros 2 años eran pocos mujeres. Y eso que quiero, digamos, destacar también, que la escuela no fue una escuela de arte. Ni se enseñaba arte, sino habían 4 departamentos de información, que se trataba de texto, cine, radio y toda esa cosa, y radio y televisión. La televisión no había todavía, era en principio, y computer tampoco habían. Pero después, comunicación visual, eso era lo que aquí se llama gráfica o algo. Lo otro era diseño de producto, que era claramente lo que product design, y arquitectura. Y ese fue el programa. Pero el primer año era en común con todo eso, digamos, todos los alumnos, y ahí se enseñaba cursos cortos de 3 semanas, de 4 semanas máxima, de diferentes cosas, y digamos, la parte visual era un curso, por ejemplo, que, con el título de el lenguaje de la forma, que era de geometría, otro que era de diseño de color, que se llama como estudios de problema en el diseño, que era, por ejemplo, el negro como color, el negro como hoyo, la perspectiva sin medios de perspectiva, y la cosa de interrupciones en un tejido completo, digamos, y así tarea acerca de problemas visuales, pero no con la intención de producir arte, sino de educar un sentido para entender problemas visuales. Después, todas las cosas del dibujo técnico y todo, lo que era común para todos los 4 ramos. Y eso para nosotros dos, Eduardo y a mí, fue lo más interesante, porque era tan compleja la información que uno recibía. Y, digamos, habían talleres también en la tarde de yeso, de metal y de madera. Hay obligación de participar cada mes en 8. Y digamos, lo que quiero destacar, que fue un ambiente muy positivo, muy activo, de mucha colaboración entre los alumnos y los profesores. Estética, Max Spencer, él tenía contacto con todos los demás profesores y prácticamente hizo su libro de estética dentro de la universidad con todos los
información que ha recibido. Así que, Cornelia, ¿sí? A mí siempre me ha llamado la atención un hecho de esa época, que hubieran dos sudamericanos ahí, su Eduardo y un señor Maldonado. Toma. ¿Qué nos puede contar de eso? Porque es curioso que lleguen dos sudamericanos ahí, ¿no? Sí, no, había también de Brasil, habían varios. Y Tomás Maldonado, digamos, él como tomó contacto con la universidad de Argentina, hacía un libro sobre Max Frisch, entonces se fue invitado y ahí quedó como profesor y después digamos, ayudó para echarlo fue a Max Frisch. Fue a hacer un libro y terminó de jefe de ahí de todo. Director. Un genio, ¿eh? Argentino, un genio. ¿Cómo eran las clases? Pero, perdona, pero yo creo que hay una cosa de fondo ahí que es más interesante, digamos, que la anécdota, porque en todas las escuelas de arte hay este tipo de problemas y peleas y qué sé yo, pero hay una cosa que a mí me interesa escucharla de usted. Y que es una cuestión que, digamos, en las clases de Historia del Arte con mis estudiantes siempre a mí me cuesta explicar, pese a que yo creo que es bastante claro. Y que es la diferencia entre abstracción y concreto. Entre arte abstracto y arte concreto. Sobre todo pienso en el uso que le damos en el español de Chile a eso. Mira, ¿qué cree usted? Abstracción abstrae algo real, ¿no es cierto? Eso... porque no explica las cosas con la vaca. No, pero tal. Entonces, siempre es una. La base de una abstracción recuerda, digamos, a algo real que después es deformado o aparece en otro aspecto. Mientras el arte concreto se define como realiza, concretiza ideas abstractas, ideas que no tienen un motivo real, sino palabras abstractas, por ejemplo, crecer o compacto de tercio, como los títulos de mi cuadro, contrastes, ¿no es cierto?, de compacto disperso, o de Basquiat había uno exacto y difuso, y así los diferentes temas que no son, no tienen ningún modelo, digamos, sino no sé si has entendido bien eso. Creo que sí, perfecto. La abstracción siempre es una síntesis de algo, sale de la naturaleza, y en cambio lo concreto no representa nada, es claro, presentación pura nomás. Sí, siempre ahí. No, eso está, lo que pasa es que siempre es complicado, pero fíjese que lo bonito de su trabajo es que es súper prístino, es como muy claro al verlo, ¿no? No, sí. No hay que dar explicaciones. Eso es magnífico. Bien. Bien. Si quieres, vamos viendo la obra mientras vamos conversando. Bien, acá hicimos una plataforma en que estamos documentando la obra de Cornelia. Acá les muestro un poco lo que viene, la exposición que viene, que son diferentes series. Las primeras son espirales, las primeras dos, el tres que aparece negro, eso de números primos. Después viene la serie de los cuadrados mágicos de ella,
que va a exponer nuevamente una de las nuevas versiones, en total son 15 que se exponen. Y ¿alguna obra con ella que quieres mostrar, que muestro en grande para que tú explicas? Bueno, sería, digamos, la serie de la cuadrado mágico, hizo como prácticamente la primera cosa que hizo, porque Maxwell me regaló una serie de 15, esa que está aquí atrás, de 15 variaciones sobre un tema, que es una espiral y salen diferentes aspectos de esa espiral. Entonces yo pensaba cómo se podía ver 15 variaciones ya, porque entre él y mí hay 25 años, es otra generación, no se puede hacer algo igual, hay que avanzar en ese sentido. Y tomé ese antiguo cuadrado mágico que ya hace 2000 años que existe en China como un amuleto de buena suerte, son los números de 1 a 9 repartidos de tal manera que en todo sentido da 15 como suma. Y empezando con eso, descubrí que los números, los lugares que no estaban ocupados, por su parte dan otra espiral, otro cuadrado mágico que suma 12. De manera que tenía dos sistemas y esos dos, y con los dos sistemas, queda la superficie de 81 lugares completo. Y si se quiere hacer cambio, hay que cambiar en los dos sistemas. Estamos mostrando de cuadros blanco y negro, sistemas conectados en la esquina, donde un sistema es el negro y donde el otro sistema es el blanco, para que le puedan seguir a la explicación. Bueno, y eso, digamos, de trabajar con dos sistemas ya me parecía una buena posibilidad de avanzar un poco más. Y la, digamos, la forma estricta que muestra, en ese caso, 15 variaciones, es el signo que dentro de lo estricto hay libertad sin cambiar el sistema, los sistemas, ¿no es cierto? Pero sí las ubicaciones de cada unidad. Voy a mostrar otro. Ahora, yo quiero comentar en medio, ¿no? ¿Sí? Una cuestión que es importante, yo creo, para los que nos están mirando y los que no conocen mucho como las bambalinas de lo que es el trabajo de un artista. Para un artista no solamente es importante el momento de la creación, sino que también es muy importante el momento del archivo, el orden, el revisar propios trabajos, el mirar hacia atrás, ¿no? Y en ese sentido yo quiero destacar aquí el trabajo, por supuesto, ha diseñado y ha llevado a cabo Sofía en este caso respecto al trabajo de su madre, porque es muy importante, ¿no? Sobre todo en un trabajo así, ¿ah? Tener este nivel de precisión, ¿no? En la construcción de un archivo. Yo sé que puede sonar para algunos medio fome, digamos, ¿no? pero es un trabajo súper importante porque uno se da cuenta inmediatamente, ¿no? Que una obra va concatenada con la otra y la otra serie con la otra, y es un trabajo histórico, déjenme titularlo así, si es que pensamos que Cornelia desde los 50 está en esto, digamos. No es una cosa de ayer o de anteayer, ¿no? Entonces es bien notable como sistema de trabajo. Quería comentar eso, digamos. Y aprovechar
perdona, Cornelia, y aprovechar de preguntarle a Sofía, ¿cómo partió esta la necesidad, tal vez, una cierta urgencia, ¿no? De crear este archivo tan bien catalogado, con tanto detalle, tan bien hecho? Yo estoy absolutamente impresionado de cómo se ha hecho ese trabajo. ¿Cómo parte esto? Es decir, eso parte de mi lado, porque yo trabajé 7 años para Alemania, en que sacaron en Europa una normativa para el cuidado del patrimonio cultural construido y no construido. Yo desarrollé una plataforma que correspondía a esta norma europea y con eso hemos documentado en Europa 5.000 objetos. Entonces, cuando la Cornelia empezó con su carrera de arte a los 80 años, dije, yo acá voy a tomar mi plataforma y voy a poner adentro la Cornelia. Y desarrollamos en el fondo un sistema como adaptado al caso de ella a partir de un sistema que ya tenía yo previo, que consideraba como los temas de conservación. Yo tenía un montón desordenado, digamos, en carpeta de puro diseño sin firma, sin fecha, y era un desastre. Así que porque nunca pensaba de hacer algo con eso, lo hizo así para mí nomás y sin la Sofía, imposible de hacerlo presentable. Y por el otro lado, tal como decía José, ¿no? Es como que se da esta maravilla, ¿no? Entre que estaba todo esto acumulado ahí en la casa de Valparaíso, todas estas obras en carpetas, como dice Cornelia, sin un mayor orden a lo mejor, o sin fecha, sin... Y tú empiezas a hacer como esa investigación profunda desde adentro, desempolvando cosas, pero teniendo a Cornelia, la suerte, ¿no? Teniendo a Cornelia al lado, que te... Ah, sí, eso fue en tal fecha porque estaba investigando tal cosa o estaba experimentando con esta otra. Entonces se produce esa como epifanía, ¿no? Maravillosa, en que se puede entonces crear este archivo tan completo y tan bien hecho, ¿no es cierto, José? Sí, sin duda. Y yo quisiera también plantear otra cuestión que me llama la atención del trabajo de Cornelia y que nos trae a Chile ya, ¿no? En el año 60, ¿no? Ustedes llegan a Chile y se instalan en Valparaíso. Eso ya es una gran pregunta, digamos, ¿no? Que usted me la podrá contestar. Pero es que además usted trabaja en una escuela de diseño o en la formación de una escuela de diseño, en lo que era la sede de Valparaíso, la Universidad de Chile en aquellos años, y también por ahí supe que usted trabajó en la Universidad Santa María. ¿Cómo fue esa actividad docente en los años 60 en Chile? Digamos, antes del golpe, digamos. Larga historia. Larga historia, digamos, son varias preguntas también que hiciste, así que voy a contestar un poco más largo. Así que es chileno que estudiaba en Ulm, yo lo conocí 2 días más o menos, porque él quería que yo le presentara a Max Pill para que pudieran conversar. Él llegó después de mí. Y le hizo el favor y bueno, después de 2 días me pregunto si voy con él a Chile. Y wow. yo pensaba en un viaje de conocer a Chile y él lo entendió como que me voy a quedar con él. Y que yo le dije sí, pues cómo no. Y me abrazó y pensaba, ¿qué pasó aquí? Fue un lindo malentendido. Claro, el problema de traducción. Estoy cortando la historia. Así que obligado de seguir, porque ya lo había dicho que sí. Y bueno. Llegaron en barco a Valparaíso. Yeah, y no, yo no sabía ni una palabra castellano. No. Apenas pudo saludar
Y bueno, estaba como medio año en Chile y ahí vino un señor, Otto Klein, que dirigía esa escuela en la Santa María y era para él para jubilar. Y me dijo, yo supo de usted y por qué no entra en esa escuela. Y perdona, ¿Otto Klein es el arqueólogo? No, no, era profesor de diseño, así que hacía diseño de muebles y cosas así, antiguos, con todos los crespitos y todo. Eso fue como era antes. Y muebles de estilo. Pero una persona, digamos, en eso era muy competente y muy querido. Y yo no me puedo quejar conmigo, fue muy amable también. Y esa idea de meterme en esa escuela fue, digamos, yo no podía decir que sí. Así que Eduardo dijo, sí, lo va a hacer. Y así obligado de aprender rápidamente de comunicarme. Y sí, algunos alumnos que sabían alemán me ayudaban. Y bueno, en ese era joven todavía y repetía lo mismo que se enseñaba en Ulm. Repetía nomás. Y repetía. Porque no tenía otra experiencia todavía que eso. Por suerte era de Ulm. Hay que ser honrado que, no sé, con algunos alumnos de esa época todavía me visitan y tengo a ellos, parece que la ha servido. Bueno. Sin lugar a duda. Hay muchos que han escrito ahora que van a venir también a la exposición. Es decir, el trabajo en la Santa María, con el curso de diseño ambiental, yo he buscado material, tengo unas 6 fotografías que creo que son de la época, que deben ser trabajos de estudiantes. Lo otro que he encontrado, como que es parte del archivo, que hubo como un anteproyecto de colaboración entre la Santa María y la Hochschule für Gestaltung en Ulm, pero que en el fondo formulan el proyecto, pero falla por no se consiguen el financiamiento. Y digamos, el financiamiento de parte de Chile fue muy modesto, pero los alemanes fueron los que exigían. Ya, la misma Hochschule für Gestaltung fueron los que subieron el presupuesto y que eso al final se escapara de lo posible. Claro. Bueno. ¿Y cómo llegaste tú después a la Universidad de Chile? De Chile. Bueno, eso fue lo alguien había escuchado que esa señora y venía a mi casa y quería que se buscase bueno, un señor Valdebenito, si me recuerdo bien. Con eso ya no tengo contacto. Y, Sandalio, Valdebenito. Exactamente. Sí, profesor de la Universidad de Chile en los años 60. Sí. Ya, ahí le echó un té. Había un joven que con apellido Pérez, eso fue más interesado y no sé en qué quedó eso. Yo perdí. Pero perfecto, así ya logramos establecer cómo llegaste a las dos universidades. Sí. Sí, muy bien. Pedro, ¿tú querías agregar algo? ¿Querías sí, preguntar? Bueno, Hernán, Sofía, José, Cornelia en especial, qué emocionante para todos nosotros poder estar escuchándolo, la verdad que en YouTube están los comentarios mandando un saludo a José, su exalumno, alumna, de todas partes de Chile nos están llegando la inmensa emoción que le está provocando tener a Cornelia, poder escucharla. Y bueno, como en este ciclo de conversatorios patrimoniales con los grandes artistas de Valparaíso, sabemos que hay muchas inquietudes y nos han llegado un saludo de todos lados y también tenemos algunas preguntas de algunos estudiantes, Cornelia, que te quieren escuchar. ¿Podemos enlazar a un estudiante de parte de la producción? Hola, Cornelia, hola, le presento.
Emma, ella es una alumna de Emma, de diseño gráfico, le va a hacer una pregunta. Soy de primer año de diseño. La verdad es que a mí me gusta mucho la pintura y estoy recién empezando. Me gustaría saber más sobre los materiales más idóneos para el acrílico o algunas técnicas que quizás nos puedan compartir y comentar. Sería un honor. Muchas gracias. Gracias, Emma. Mira, primero, lo que es muy importante para mí, gusto, es ser modesto y empezar con lo más sencillo, con lo que uno mismo puede dominar, ¿no es cierto? Si yo recién empecé con probar con pintura a óleo y en principio fue una catástrofe. Y no hay que, en ese sentido, no hay que hacer ese problema con el material. Si lo haces bien con lápiz y papel, en un principio es bueno también. A mí, como entré el primer día, el profesor Fodenberger Gildebert, que era también un famoso de la época del Bauhaus, pero otro de otra parte, me hizo hacer con un lápiz diferente intensidades, líneas y nada más una hoja entera con probar con el lápiz qué impresión uno logra con hacerlo más oscuro, con cambiando la intensidad. Son cosas que digamos, solamente con el material más sencillo ya se puede lograr una cantidad de experiencia que después te sirve. No hay que partir de una parte, de una cosa, yo ahora voy a hacer lo perfecto y no lo vas a lograr. No hay que hacerse ilusiones. Hoy día yo observo, y no lo quiero criticar, pero observo un poco una prepotencia de seguridad que es muy débil. En ese sentido, empezar bien de abajo para llegar con pasos más seguros. Eso es mi respuesta a su pregunta. Muchas gracias, Cornelia. Yo agregaría, hay unos videos de la Cornelia cuando se ve como la estamos y ella al mismo tiempo pinta. Y ahí está pintando un cuadro de témpera. Y ahí en ese video uno ve la manufactura que ella hace, como primero hace los bordes. Eso yo creo que ahí puede aprender mucho mirando solo como pinta esa espiral. Y lo otro, digamos, lo que yo observo, la he visto trabajando siempre, es como lo que ella decía de las etapas, es que témpera es lo más difícil, y uno va a empezar con témpera, y después uno hace acrílico. Acrílico es más fácil que témpera. Yo los cambiaría de lugar y te va a resultar mucho más fácil el comienzo. En mi época no había acrílico. Eso es más moderno. Sí. Y nosotros en acuarela y témpera podíamos guiarse, dice témpera. Sí. Pero que son los dos más difíciles. Son bastante difíciles. Sí. Y bueno, hay que adaptarse también a la época. Y hoy día, digamos, los computadores cambian mucho también todas las cosas que antes hicimos a mano pensando, hoy día de botones y sale, ¿no? Así que agrandar y achicar cosas que lo puedes hacer con computadora. Antes tú lo hacías midiendo y estableciendo la proporción
No hay que dedicarse por el trabajo, sino insistir y paciencia. Paciencia y repetir y no tener problemas. No sé, digamos, hay que llevarse también porque lo que exigen los profesores. Y hay que hacer un compromiso. Muy importante. Tenemos otra pregunta. Gracias. Tenemos otra pregunta por ahí, otro alumno. Gracias, Emma, por tu pregunta. Por favor, producción. Les voy a presentar a Valentina, por ahí está. Valentina. Tú no estás como muteada, Valentina. Ahí sí. Ahí sí. Valentina, alumna de diseño gráfico también. Te quiero hacer una pregunta, Cornelia, ya es admiradora del arte concreto, del arte artístico. Sí, yo quería saber por qué el arte concreto, qué es lo que la lleva, qué es lo que la llevó a irse por esta línea y no otra. Bien, eso depende mucho con quién te tocas en tu camino. Seguramente, digamos, para mí fueron varias personas en el camino. Por ejemplo, mi papá era buen pintor y arquitecto también, pero él de profesor no servía mucho. En vez de enseñármelo, me hacía los trabajos. Entonces, ahí me separé pronto. En Maxfield, él te da la sensación que él esperaba algo de ti, que tú respondes, ¿no es cierto? Y sus trabajos eran, las tareas que encargaba eran secundarias, sino lo que viene de ti, ¿no es cierto? En ese sentido, esas personas, y aquí en Chile, recientes, digamos, para lo que la Denise Ratinov nos impulsó a la Sofía, sobre todo, y a mí, cómo empezar eso de salir y hacer público lo que uno produce, ¿cierto? Yo creo que depende mucho de las personas que te tocan en tu vida, ¿no es cierto? Que tú respetas y le quieres seguir y le preguntas, pero no hay una receta que hacer, ¿no es cierto? Gracias. Pedro. Gracias, Valentina. Sí, tenemos una pregunta. Sí. Muchas gracias, Valentina. Sí, a la, ¿cómo se llama? Valentina. Valentina. Te está escuchando. ¿Te ha servido o me ha atendido, ha entendido bien? ¿O quieres que lo comento otra cosa? No, sí, me gustaría preguntar otra cosa así relacionado. En ese sentido, ¿qué ha significado para usted trabajar en lo que está haciendo ahora? Mira, yo tengo 88 años. ¿Qué más puedo hacer? Para clase ya soy muy vieja. Los ojos me están fallando un poco. Así que el mundo se me pone más pequeño, entonces hay que ir a profundidad. Eso es lo único que te queda. Y tú estás en otra situación, quieres salir afuera. Así que antes yo hacía otra cosa y lo que, digamos, me exigía en lo diario también. Sí, no era artista ni nada, hacía las cosas cuando había tiempo para hacerlo.
yo decía como, si lo tomes como profesor, profesión es distinto. Gracias, Cornelia. Claro, muchas gracias. Gracias, Valentina. Tenemos una última pregunta de un alumno, si nos puedes conectar, Max. Ignacio es un alumno de diseño vestuario, de nuestro primer año de diseño vestuario, que nos quiere hacer una pregunta. Ignacio, si te vemos. Sí, acá estoy, Pedro. Por favor. Bueno, dame un segundito para arreglar la cámara y estoy contigo, por favor. Sí. Se veía bien. Ya, estamos. El tiempo. Ahora sí. Primero que nada, agradecido por estar acá. Gracias, Pedro. Buenas noches, buenas tardes a todos. Mi pregunta para usted, Cornelia, era cuál era su proceso creativo. ¿Cómo empezó usted con todo esto? Mi proceso creativo. ¿Puedo yo contestar un poco? Sí. ¿Y tú sigues? Sí. Mira, yo creo que esto ha cambiado durante los años. Por ejemplo, en Los Cuadrados Mágicos, que es una serie que en total son 99 horas, ella hacía bosquejos. Entonces, tengo una carpeta completa que son puros bosquejos y variantes. Por ejemplo, el cuadro que estamos viendo, disperso y compacto. Hay mucha pasión en este cuadro hasta que ella encuentra los colores y los prueba en pequeño. Y por ejemplo, en las obras que está haciendo ahora en Aculio, que son mucho más grandes, que son 1 metro por 1 metro, 1 metro 40 por 70, ahí ese trabajo ocurre sobre la tela misma. Que en el fondo hay una primera pintura y después la corrección ocurre sobre la tela misma, que es un tema también de tamaño. Ahora tu inspiración, esa es la parte yo creo que la puedes contestar tú mejor tú. Bueno, y de vestuario ya es una profesión en sí de cómo se hace, de todas las cosas, de los cortes, es casi mucha técnica, mucho conocimiento de tres dimensiones, del cuerpo, del material, su elasticidad, de ahí hay muchas cosas que no son directamente artísticos, sino son técnicos, ¿no es cierto? Y sin dominar esa parte, yo creo que va a ser difícil de hacer buen diseño vestuario. En UEN, por ejemplo, se aceptaba alumnos que no tenían bachillerato, pero sí tenían una profesión como, por ejemplo, que si yo carpintero o otro trabajo como de vestuario también, porque con esa información que ellos tenían era equivalente o mejor incluso que los mismos que era de pura escuela y universidad, ¿no es cierto? Sí, esa parte de como maestro en vestuario, yo creo que hoy vienen las cosas de color, pero es muy importante esa parte profesional antes. Tiene que tener importancia tu carrera con eso. Y no sé. ¿Estás contento con eso? ¿Tú tienes alguna experiencia con costura anterior de la escuela o te enseñan en la escuela?
si tú tienes experiencia de costura anterior a que hayas entrado a estudiar. Ah, sí, yo la verdad tenía experiencia previa en costura, así que cuando encontré esta carrera igual me interesó bastante. Muy agradecido con su respuesta. Eso te da seguridad, ¿no es cierto? Muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Gracias. Hernán, usted. Ok, bueno, yo creo que vamos a ir cerrando por la hora. Querida Cornelia, querida Sofía, tremendamente agradecido que se hayan podido conectar con nosotros y con toda la audiencia. Agradecerle enormemente a José por haber guiado esta conversación desde la historia del arte y con todo el conocimiento que él tiene sobre la obra de Cornelia. Agradecer profundamente todo el trabajo que está haciendo la Sofía con respecto a todo lo que es el archivo de Cornelia, eso que va a quedar para la posteridad. Cuando ninguno de nosotros estemos, eso va a seguir existiendo. Eso es la maravilla de ese trabajo. Y bueno, y decir y reflexionar un poco de lo que está pasando, ¿no? Con respecto a lo que es el patrimonio en Valparaíso. Ustedes viven en un pasaje histórico, ¿no? Que es el Paseo Atkinson. No me equivoco, ¿no? Es el Paseo Atkinson donde está la casa. Sí. Sí. Y bueno, y el otro día conversamos el problema que existe hoy día, ¿no? De la bulla, de las fiestas en la calle, etcétera. ¿Qué podríamos reflexionar de cómo mejorar y recuperar la vida de barrio, la tranquilidad y lo que es toda esa zona de Valparaíso como patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO? No sé si José quiere decir algo. Que esta pregunta inaugura un nuevo ciclo. Oye, pero mira, a mí, yo quiero conectar con esto que tú preguntas, que por supuesto es la pregunta que nos hacemos los porteños todos los días cuando salimos de nuestras puertas, de las casas, al trabajo. Quiero conectarlo con el trabajo de Cornelia en el sentido siguiente. Yo creo que es súper importante para quienes vivimos y tenemos el privilegio finalmente, pese a todo, ¿no?, de vivir en lugares, digamos, ¿no es cierto?, con un contexto, un tejido patrimonial tan importante, y hacer dos cosas. Primero, saber distinguir muy bien cuáles son nuestros atributos, nuestras características y qué es lo que es valioso, ¿no? Porque si no lo logramos distinguir, pocaso lo vamos a poder valorar. Y hago la analogía con el trabajo de Cornelia en el sentido siguiente. Es muy importante, así como en el arte, es muy importante también distinguir exactamente qué es lo que está proponiendo y qué es lo que está haciendo un artista. Entonces, en el caso de Cornelia es muy interesante porque ella es muy clara, es muy precisa, y su mensaje, de hecho, es muy claro y es muy preciso para quien lo quiera entender. Entonces, vuelvo a la ciudad y vuelvo al patrimonio urbano. Una vez que uno tiene eso claro, ¿no?, lo que uno necesita son herramientas, ¿no?, para poder aportar desde el lugar en que uno esté, ¿no?, ya sea desde que te toque una gran responsabilidad hasta que seas aparentemente, un simple vecino, ¿no? Porque hay que recordar, digamos, ¿no es cierto?, de que ese valor de estar con el otro, de convivir con el otro, que es lo mismo, vuelvo a la analogía con el arte, que es ser empático con la obra del otro, es aprender a mirar la obra del otro, porque no es llegar y pasar la vista por encima superficialmente y decir, ah, ya, mire qué lindo los colores. No, hay que ponerle y prestarle atención. En ambos casos, ¿no?, si es que me está resultando la analogía, ¿no?, ahí me dirá Hernán, yo creo que es una responsabilidad compartida. No es la responsabilidad de uno solo. Yo no me puedo creer artista y en la intimidad de mi taller creerme un genio y no mostrarle a nadie y que nadie reciba aquello y que no circule mi trabajo. Y con las ciudades pasa lo mismo.
¿no? Hacemos bien poco si es que los porteños nos ensimismamos en nuestros grandes pequeños problemas o en nuestras dificultades, ¿no? Y no somos capaces de entender, ¿no?, que muchas de las posibles soluciones pueden estar también en una comprensión desde fuera, ¿no?, de los problemas que tenemos. Y como muy bien también además lo señaló Sofía al pasar, que yo conozco también su trabajo profesional, ¿no?, hay muchas cosas que se han inventado afuera, hay muchos caminos que se han recorrido en otros lugares respecto a la situación de la ciudad, digo ahora, ¿no?, que son lecciones que se pueden apropiar, que se pueden tomar, digamos, que se pueden adaptar, ¿no?, y que a lo mejor nos darían una perspectiva más, digamos, optimista y positiva. Yo en eso, ¿no?, y con esto cierro, evidentemente soy un optimista convencido, así como cuando observo las obras de Cornelia, ¿no?, me da felicidad, digamos, ¿no es cierto?, por una cosa de percepción, ¿no? También cuando miro por la ventana en mi casa, ¿no?, Valparaíso no me puede ser ajeno y no me puede, digamos, ¿cierto?, resultar distante, ¿no? Y habrá que hacer algo todos los días, ¿no? Más que sea sacar a tu perro sin ensuciar, recoger la basura, o lo que haya que hacer, digamos, ¿cierto?, que aparentemente es muy doméstico, ¿no?, pero que es el punto de inicio precisamente para percibir, comprender la realidad en que vivimos. Yo te diría eso. Gracias, José. Lo enlazaste muy, muy bien. Sofía y Cornelia, ¿qué podríamos reflexionar sobre esto? Sobre el patrimonio de Valparaíso, he reflexionado muchos años sobre esto. Dudo que lo puedo resumir tan bien en tan poco tiempo, pero yo, es decir, de las herramientas del cual hablaba José, yo creo que esto es la absoluta clave. Nunca hemos tenido un plan de gestión patrimonial de la ciudad, nunca hemos tenido los instrumentos de planificación que requieren. Siempre se ha visto como un tema como de arreglar un proyecto hito de una casa bonita. No es una casa, son 15.000 casas las que tenemos que arreglar. Y con esos hitos que hacemos acá, no alcanzamos nunca los 15. Y en el tema del patrimonio, lo que aprendí ahí en Europa es que en el fondo no hay que mirar el tema de hacer la inversión y arreglar la casa y pensar que tu problema está resuelto. Una casa tú la tienes que mantener 150, 200, 300 años. Tú tienes que pensar la siguiente mantención en el uso que le das hoy. Y en el fondo tú generas tu propio plan de gestión también para cada propiedad, para que las futuras generaciones tengan acceso a ella. Yo creo que en eso estamos quedando, me parece, muy, muy corto. Yo creo que hay ciertos problemas o amenazas al patrimonio, que son temas como de ciudad, como los fuegos, los ratones, las termitas, que son cosas que son más ahí de la escala del individuo, de lo que yo puedo hacer por el patrimonio, que son temas que tienen que venir de esto, una política, de esto, un plan de gestión que engloba este proyecto de Valparaíso. Pero estamos desde el 2003 deberíamos entregado esto a la UNESCO y estamos 19 años al debe, la ciudad de este plan. Yo creo que es muy clave que se formule este plan con participación. Yo creo que ya es muy crítico lo que le ha pasado a Valparaíso en los últimos años, la pérdida de la calidad de vida que estamos experimentando acá. Está bien avanzado el tema de la gentrificación del Cerro Alegre y Cerro Concepción, yo creo que está completa. Yo creo que hemos concentrado el patrimonio en estos dos cerros, que fue un error estratégico, porque es una ciudad, un paisaje histórico urbano, y hay que proteger todo este paisaje y el tema de condensarlo no ayuda tampoco a este de sentir todos juntos para el paraíso y salir adelante. Eso es lo que yo agrego. Gran aporte, Sofía. Oye, Cornelia, ¿te querías decir algo? Mira, a mí me vino a la cabeza el principio que hicimos con las cooperativas. Ahí no había nada y como era parte en autoconstrucción, todo lo futuro
vecinos se encontraban por lo menos los fines de semana y a veces en la semana. Y eso, digamos, como empezó de nada, creció la comunidad y la convivencia durante el proceso de construcción, que era bien distinto cuando uno llega a un entorno que ya existe, donde hay que adaptarse y donde encontrar múltiples maneras de introducirse. Y actualmente, digamos, el control se ha perdido, por lo menos aquí. Y los vecinos están todos de la misma opinión, pero esas cosas, como dicen, recoger la basura y eso, lo hacen y lo pintan de nuevo. Y en una semana de nuevo está todo rayado y es un poco desesperante. Yo no lo veo solución si la municipalidad, los carabineros y todo colaboran en solucionar esos problemas. Aquí se comercia drogas en las noches, se hace música con tremendos parlantes la última noche y no, hace meses que no podemos dormir. Digamos, esas son cosas que son fuera de nuestro alcance. Terrible. Ay, ay, ay. Bueno, vamos de todas maneras a tener la esperanza, dentro de todo lo que acabamos de escuchar de Cornelia y Sofía, de prepararnos para celebrar el próximo miércoles la inauguración de la gran exposición. Eso nos trae el alma al cuerpo de nuevo, ¿no? Vamos a estar en Santiago para eso. Y bueno, y ahora, bueno, ir despidiendo, agradecerles a todos y a todas, más a todas que a todos en esta vez, con lo que ha sido el comienzo del nuevo ciclo 2022 de Puerto Arte. ¿Cómo sigue el ciclo, Pedro? Cuéntanos, ¿qué viene el próximo lunes? Hernán, no me quiero ir sin agregar una frase hermosa al paraíso. Yo soy un porteño adoptado y el gitano Rodríguez lo decía muy bien, pero este puerto marra como el hambre. No se puede vivir sin conocerlo, no se puede mirar sin que nos falte. Oye, muchas gracias a todos los que están conectados. Estamos llegando justamente, como dice Hernán, al cierre de esta transmisión. Pero antes de despedirnos, también queremos invitarle a sumar y seguir Puerto Arte. Sigue este próximo lunes 11, este ciclo de conversatorio, dialogando justamente cada semana con una gran artista y su relación con nuestro querido puerto. La próxima semana tenemos a Joana Mora, una de las más talentosas actuales ilustradoras de Chile, ganadora de muchos reconocimientos internacionales. Va a estar hablándonos de su trabajo, de sus premios, de todas las instancias de edición que le ha tocado participar en ella. Y los invitamos a todos para que se conecten a Puerto Arte el próximo lunes a las 19 horas. Y agradecido por este momento emocionante. Alguien por ahí nos anotó un bonito comentario que dice: gracias por esta ventana de pasiones por la vida y las artes. Yo creo que es lo que refleja el espíritu de organizar justamente estos conversatorios para que sean una ventana de esas pasiones que nos convocan. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Gracias a todos y todas y a todos los que se conectaron a través de todo Chile para poder conocer más sobre la vida y obra de Cornelia Vargas. Muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Buenas gracias noches. A ustedes. Chao.